días a todos. O meu nome é Ángela, secretaria xeral da RDS Desaparecidos. E coa miña voz exprésase todo un equipo que di: conseguido. Chegamos ata aquí, tempo despois, coas mesmas forzas do pasado, para dignificar e inhumar a 37 demócratas e republicanos que o fascismo asasinou por envexas, vinganza e odio. A trayectoria xa a coñecedes. Exhumamos en xullo do ano 2018, buscando 37 desaparecidos. Recuperamos 21, aos que hoxe homenaxeamos. Previamente, os restos de 16 foron ilegalmente destruídos, sacados das súas fosas, ocultamente, para escondelos noutros lugares. Pero os criminais non se deron conta que debaixo destes aínda quedaban 21 represaliados máis. Todos co tiro na cabeza, paseados desde xullo a novembro de 1936. Os que habían a capa superior eliminados foran enterrados a partir de decembro de 1936 en diante. Os seus nomes quedan escritos no texto que porta a laxa funeraria que os cubrirá e protexerá. Outros aínda non se sabe quen son. Queda pendente identificados, polo menos os que se cree poidan ser familiares dos que os buscan. Mercedes Romero Abella, a maestra galega, xa foi identificada, e os obxetos que portaba no momento da súa morte entregados á súa familia. Se as autoridades o prevén, iránse identificando aos poucos cada ano os restantes. Unha boa lei de memoria histórica democrática, non importa o nome, é imprescindible para resolver o presente, o futuro, reparar o pasado e crear xustiza social democrática entre os fallecidos do 36 ao 49. Por iso, convidamos aos políticos a realzar, dignificar, respetar e coidar aos represaliados do fascismo en xeral. Outros falecidos, sublevados en terrorismo, xa foron resarcidos hai moito tempo. Quedan os demócratas, os republicanos, os que deixaron as súas vidas pola liberdade de Galiza, os que entregaron as súas vidas para que a nós non nos pasase o mesmo. Agradecemos, queremos agradecer aos familiares dos represaliados que non abandonaron a súa loita e conservaron na súa memoria e nos seus actos a todos os colaboradores da RDF desaparecidos, a aqueles que participaron entregando doazóns con nome ou anónima. Quero lembrar a Luisa de Fervenzas, unha muller que a pesar de dificultades achegouse a nós para entregar unha pequena doazón que para ela era algo moi grande, e o seu xesto así a facía grande. Ou a Felisa, a que o seu banco quería cobrar comisións por encima do que entregaba, e enviou a súa doazón entre as páxinas dunha revista, en metálico cunha nota. Son só exemplos do sacrificio que centos de persoas fixeron e nos conduciron hasta aquí, e moi especialmente a Ángel Maceiras, Angelito, que sendo concejal do PSOE en Aranga, nos mostrou as fosas comuns xunto ao seu compañeiro aquí presente, Santiago Fernández. Ali comenzou todo. Agradecer tamén ao párroco Manuel Vázquez, que en todo momento facilitou as cousas. Aos veciños, como Alfredo, que en nome de todos os de Vilarraso, deronnos ánimo, confianza e auga fresca naquel caluroso verán. O grupo musical Os Baluros, que nos vai acompañar e nos vai a emocionar. A Roberto Mouriz pola súa axuda e amistad, igual que a Ramón. E agradecer á Deputación da Coruña e no seu nome a Sandra González, Manuel Vázquez aquí presentes, pola súa achega a este acto de verdade, xustiza e reparación cos represaliados polo fascismo, ao cal convidamos a seguir coa memoria histórica democrática galega e a que se poidan identificar o máximo de represaliados por medio do ADN. E para empezar, aos que consideramos probables familiares dos aínda vivos. Como dixo Xosé Antonio Labordeta, que longa ten sido a noite e o alba que tanto tarda. Saíde o camiño, irmáns, que non amence por nada. Moitas grazas. Thank you.
voy a hacer una, intentar hacer una lírica de una adaptación que hemos quedado para hoy, desde un poema de José Antonio Laborreta que le dedicó a su hermano, que sabéis que fue un poeta contemporáneo de los mejores reconocidos a nivel mundial. Falleció muy joven, desgraciadamente, y le dedicó, y nosotros lo hemos adaptado para hoy. Palabras sobre el río al amanecer y camino por viejas esperanzas que siempre soñó, vinieron a buscarle y desapareció, dejando un vacío de terror. Su gesto fue dolido por la muerte, con disparo en la sien y su olvido en estas fosas. Su voz se ató al yermo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras él su soledad, abrió por los caminos la necesidad que levanta a los hombres a la libertad. Caminos son abiertos por su fuerte voz lanzada contra lluvia y sol, y contra tantos siglos de dolor. Su voz se ató al yermo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared, allí donde los muros cayeron tras él su soledad, abrió por los caminos la necesidad que levanta a los hombres a la libertad. Gracias. A poetisa galega, titúlase Botas. Despois de tres disparos que as fixeron tremer, as botas souberon que perderan a calor que dá o trote aos pés dun perseguido. Xa pechadas nun foxo, souberon que perderan aos pouquiños as células de apel que as custodiaban da carne de los tendóns. Na súa fixación a terra dura por tempos en medida, esqueceron os osos que guardaban, as trágalas, falanxes, suxeitos aos artellos, e soubéronse elas mesmas perdidas na humidade barrosa. Xa non tiña lembranza cando a recuperaron coa osamento e se moveron en segunda vez. Aí, desmemoriadas, son historia. Leríamos as listas deses nombres como versos nun salmo e unha figueira bella que aturou extramuros todos os vendavais, volvería a dar sombra e figos doces. Oh.
gracias, Raúlos. A continuación va a hacer una versión de lo que se denomina sermón, que se titula Ojalá se me escuche, creada también para la ocasión. Ojalá la tierra todos los expulse, absorbió su sangre y ya está llena. Ojalá la ciencia todos identifique, recuperen sus nombres y familia. Ojalá la verdad al fin los haga libres, dignifique y se les haga justicia. Ojalá pronto todos los represaliados, como hoy, tengan la misma suerte. A todas aquellas personas que les fueron arrebatadas sus vidas innecesariamente, sin excusa alguna, deben ser recompuestas de manera inmediata y dignificadas como les corresponde. Que nadie quede sin tierra, que nadie quede sin nombre. Ojalá que me hiciste, dejaste un beso y caricias en mi pelo, naciendo un otoño me ofreciste la dirección del cielo, lo mejor de la existencia compartiste en la luz y oscuridad de cada día, valiosos deseos concediste a tu vida y la mía. Hoy sin ti, que sin querer partiste, oponente de asesino en su cruel juego, con tu última sonrisa me dijiste, no es adiós, solo hasta luego. Guarda mi corazón lo que me diste, desde el primer abrazo cada sueño, preservan sus latidos lo que fuiste, la esencia de su verdadero dueño. Y ahora tenemos el placer de contar con una diputada, la Diputación de Coruña, en representación de esta entidad, Sandra González. Muchas gracias. Todos e a todas. Hoxe reunímonos aquí en este cemiterio de San Lourenzo de Vilarraso, porque en este cemiterio sumáronse por iniciativa da Asociación pola Recuperación dos Desaparecidos no franquismo. E sumáronse 21 restos mortais. Unha exhumación que foi iniciativa da asociación, pero que contou coa colaboración tanto da FEN como da Deputación da Coruña ou do Ministerio de Presidencia, colaborando neste acto que hoxe facemos, do que queremos participar, un acto que é de memoria democrática, un acto de xustiza, de dignidade, de reparación a unhas persoas, a uns homes e mulleres que morreron por defender a liberdade. Decía García Lorca que o peor dos sentimentos era o sentimento de sentir a esperanza morta.
pero hoxe aquí en este acto a esperanza non está morta. A esperanza está viva en cada un dos proxectos que realiza a Asociación pola Recuperación dos Desaparecidos no Franquismo. Está viva a esperanza en todos nós, en todos os que consideramos necesario dar un descanso digno e xusto aos represaliados do franquismo. Eu síntome moi agradecida, quero de verdad mostrar o agradecemento á Asociación pola Recuperación dos Desaparecidos no Franquismo, porque sin a vosa dedicación, sin a vosa perseverancia, non sería posible que se faga un acto de dignidade de recuperación a estas persoas que foron asesinadas por defender as súas ideas, por defender a liberdade. De verdade, moitas gracias. Moitas grazas, Ana, por as túas bellas palabras. Vamos intentar cantar, se me entendedes. Mi tierra gallega, de Pucho Boero. Ánimo, valuros, que son esos que valedes. Que hay en tu ser que guardas tanta luz, que hay en tu corazón, mi tierra gallega, que cuando el alba llega me siento preso de su esplendor. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer. Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aunque me encuentre muy lejos, mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel toda cor verde sobre a tua piel? ¿Quién dibujó las rías na tua paisaje? ¿Quién puso na tua linaje a vida errante do afiador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer. Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aunque me encuentre muy lejos, mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré, yo sé que jamás te olvidaré. Seguimos, Galicia. Thank you.
Vamos a leer una poesía titulada Sacádenos las fosas. Xa non logra camiñar sen a súa vara. Sonche cousas dos anos, pero mantén a forza na esperanza de seguir ata encontralos. Máis de 900 meses en paz, porque os mataron. Soñando escoitar seus pasos, entrando para roupalo. Suas verbas outra vez, os seus abrazos. Tantas veces pesadelos en vixilia, tormentos afincados, cambiaron os seus sonhos por lamentos, de mozos sepultados. Confía ao fin, alguén lle tendeu a man. Xa saben onde encontrados, xente disposta a loitar, aínda que non sexa doado. Prometeron ir adiante, prometeron exhumalos. Comprobouno con certeza, mostraronlle o seu traballo. En verdes terras galegas, duro foi, mas o lograron. Non sabe que é o ADN, científicos implicados, á procura das familias, que hoxe son inhumados. Tócalle agora esta terra, aí están nos agardando rapaces inocentes, vilmente asasinados, arroxados á negrura dunha fosa, sin xeito nin razón abandonados. Nos esperan nos montes, nos esperan nos átrios, algunhas mulleres que tamén mataron por ser escultas, nais, esposas, mortas xunto aos homens, mas de nada serve ter o seu amparo. Que acabo tormento, nunca merecido, xa era hora. Aquí estamos, estamos animados pola dignidade, para que voltedes vos que vos amar. Continuamos, estamos rematando. Sí, ahora vamos a llevar las cajas fúnebres para que ya queden en su descanso y en paz eterno. Y si os parece, todos los que queréis colaborar, podéis coger una caja y si no, nos encargamos nosotros, como os apetezca. Los músicos, si queréis, podéis poneros aquí para tocar. Luego volvemos a nuestro sitio. Gracias. Un momento, thank you.
Gracias por colaborar, amigos. Como habéis podido comprobar, no queríamos un acto de risas ni de tristeza. Queríamos la alegría, queríamos compartir la alegría que tanto Ángela como yo tenemos en nuestros corazones y en nuestra mente, con los represaliados y con vosotros, por haber asistido al acto. No es una despedida, la despedida la hará Ángela después, pero queríais que supieses que estamos muy orgullosos, muy contentos y satisfechos con toda la labor hecha desde el año 2010 hasta el 2022. Ha sido un trabajos muy duros, mucha angustia, pero al final, alegría, que es lo que hemos venido a traer hoy aquí, para estos valientes, héroes del pueblo, asesinados simplemente por ser demócratas, los republicanos, y que hoy van a descansar como les corresponde. Vamos a hacer una lírica y terminaremos el acto poniendo unas flores a forma de bandera republicana y con el himno a León. Gracias. Los labios.
sueña en libertad. Seremos como esos viejos árboles. Vale, ahora ya acabamos el acto, si os parece, por favor. Cogemos la corona de Bertanda. Adiós, vale. Un bo abrazo, unha boa aperta a cada un de vós. Moitísimas grazas por estar acompañándoos e non olvidedes que as persoas solo somos os nosos actos, non temos máis nesta vida, neste mundo. Logo xa veremos, pero co que fixestedes hoxe, con todo o que levades facendo neste camiño de memoria, de recuperación, de dignidade, sodes o futuro, é o que deixades, é cambiades a historia. Hoxe, o día de hoxe, está construído por nós para eles. Moitas grazas.
hay que... colofón, ¿no? Sí, para... sí. A tanto trabajo, ¿verdad? Sí, yo sí, claro, sí. Yo sí, es un acto de meditación, de divulgación de esos restos. Es una iniciativa de por la recuperación de los desaparecidos, ¿no?